Doctor, entre muchas cosas que ya están informados, ahora queremos agregarle algo más. Obras Privadas del municipio tiene dentro de las distintas actividades, direcciones, asesoría, asistencia, a Ramón Guerrero de Economía Popular. Buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches y gracias por la invitación. Mi nombre es Ramón Guerrero y hace muy poco que formo parte del equipo del arquitecto Narváez. Mi misión es la de... Estoy a cargo del área de Economía Popular y mi misión es la de conformar una especie de banco de desarrollo. Claro. Cuya misión va a ser la de otorgar créditos a emprendedores que se encuentran dentro de la economía informal. Perfecto. Este banco de desarrollo ya se encuentra en la última etapa de creación, ya está a la firma del convenio entre la Secretaría de Economía Popular de la provincia a cargo del ingeniero Daza y el municipio. Se va a manejar con dinero que provienen de Nación y a través de la Secretaría de Economía Popular de la provincia bajan al municipio. Y el municipio se va a encargar de administrar este dinero. ¿Sale bien el audio, Mario? Por favor, póngalo sí. Así de frente. Ah, bien. Ahí. Dime, disculpe. El municipio va a ser el encargado de administrar este dinero y en un principio se va a otorgar a... Está destinado a emprendedores que ya tienen un emprendimiento en marcha. Todavía no está especificado el monto que se va a otorgar. Pero lo que sí es la operatoria o el procedimiento de esta entrega. Se va a hacer en varios tramos, probablemente sean 5, un monto total X. Dividido en 5 entregas. En 5 entregas. Con devolución, cabe aclarar que esto no es un subsidio, sino un crédito. Sí. Que va a haber una devolución del dinero que se le está prestando. Con cada tramo se le va a entregar una X cantidad de dinero y una vez devuelto, automáticamente, si han cumplido en tiempo y forma con la devolución del dinero, automáticamente acceden al próximo tramo. Lo que en algún momento va a ser una exigencia que se inscriban en monotributo. Y de esa forma tratar de incorporar a estos beneficiarios en el circuito administrativo normal, digamos. Claro, porque necesitan para poder facturar a todos. Claro. Si no tienen monotributo no pueden facturar. Sí. En un principio están destinados, digamos, a emprendedores informales, o sea que no forman parte del circuito financiero. Claro. Privado ni público. Una vez que se entregue estos créditos, lo importante es la devolución, porque se va a tratar de que se forme un fondo rotativo, o sea que a medida que se vaya devolviendo el dinero, este mismo dinero no queda ocioso dentro de la cuenta, sino que sirve para otorgar nuevos créditos a nuevos emprendedores. Claro, tengo que agregarle que usted viene a ser el Rubén Daza local, porque le avisamos a la gente que esto ya está funcionando. O sea, sí, sí. Que así, bueno, dice que van a hacer tal cosa. Hay que avisarle que desde la gestión Gerardo Morales está Rubén Daza, que es un hombre que ha sido vicegobernador, sí, conocido. Sí, sí. Entonces esto ya está, lejos de ir a buscar allá, gestión de esto viene a reemplazarlo y acá solucionamos todo, pero que esto existe, que está funcionando, sí, sí. Y que se está otorgando crédito, se está otorgando. Sí, exactamente, y los créditos que se otorgan son de microcréditos destinados a microemprendedores. Correcto. Una vez que, digamos, estamos ya en la última instancia de la creación de este Banco de Desarrollo, como dije anteriormente, ya está la firma del convenio entre el municipio y la Secretaría de Economía Popular del ingeniero Daza. Una vez que se firme eso, se va a depositar el dinero y ya va a estar el dinero en el municipio para que comencemos a otorgar los créditos. La operatoria que se va a realizar es... En un principio,
invitar al posible beneficiario a que se acerquen. Actualmente yo estoy compartiendo oficina con Ana, en la oficina de empleo. A ver, creo que voy a pasar después al centro cívico, donde sí va a ser ya una oficina especial para el área, claro. Banco de Desarrollo. Y bueno, una vez que se inscriban, los requisitos van a ser mínimos, digamos, una fotocopia del documento y este datos del grupo familiar y el emprendimiento que están llevando a cabo. En un principio, como decía, el crédito va a ser para beneficiarios que tengan un emprendimiento claro, en marcha. Ya están en marcha. Porque la devolución, el dinero está circulando y es más fácil y más rápida la devolución. Claro. Bueno, se va a proceder a recabar información, después se va a hacerle una evaluación in situ. Eso iba a preguntar, hay que alugar a ver si es cierto o no. Porque... Vamos a hacer el claro in situ para verificar si realmente tienen el emprendimiento o lo que fuera que estén haciendo, si lo tienen en funcionamiento. Claro, yo le aclaro, digamos, a los candidatos que cuando querés decir in situ, el latín generalmente usa mucho los abogados, quiere decir en el lugar. Claro, no, entonces, yo estoy con el Rosa, así he dicho algo, sí, pero no le entiendo, claro. Pero trato de que... No, está bien. Y, bueno, una vez que se haga la contratación en el lugar de que realmente tiene está haciendo lo que dice hacer, se va a proceder a ayudarlo a que formule su proyecto, ayudarlo con los costos, toda la parte... digamos, con contable. Claro, legal contable ya está armado porque claro. Lo van orientando sí. Y como ya están en marcha, más fácil. Y después va a haber un comité de crédito que son los que realmente van a dar el crédito. Sí, ¿o no? O sea, los que van a aprobar o no. Correcto. Dicho crédito. Bueno, y una vez que se apruebe, ya se le hace efectivo el dinero. Listo. Y la devolución va a ser semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a la disponibilidad y posibilidades del digamos, cliente. Claro. Bueno, una vez que comiencen a... el crédito se lo va a dar en forma individual o también en forma de formando grupos solidarios. ¿Para el crédito si tiene algún tipo de aval o directamente es aval documentado o para en caso de por el comité de adjudicación de emprendedores dice... en el caso de personas el aval es mínimo de algún si está trabajando en un empleo público con el simple simple recibo de sueldo. Y en caso de grupo es un aval solidario, es perfecto. Decir que los tres se comprometen, tres o cuatro que formen parte de este grupo se comprometen a pagar la cuota. La cuota es total, digamos, de los cuatro, un solo monto. Está bien, sí, un solo monto, o sea que en caso de que alguno no pueda pagar el crédito en el momento que le corresponda, los otros 30 integrantes del grupo se comprometen a pagar. Solidariamente. Porque es un solo monto, digamos, no se paga de forma individual. Solidariamente responsable. Sí. Yo creo que vamos a tener oportunidad de nosotros mirar también esto. Ahí es lindo, hicieron cuando se dé esto y haya que hacer una miradita en el lugar. Más que curiosidad periodística o certificación periodística, nosotros nos gusta de que toda la gente que por este programa recurra le siga dando la seriedad que nosotros seguimos lo que dicen, porque como decía, ahí han dicho una cosa pero resulta que la verdad es otra, entonces queremos, no dudamos, pero queremos decir, aquí tiene un caso, aquí tiene un ejemplo y anímense. No, por supuesto, lo que nosotros también queremos que todo sea transparente. Sí. Y de esa forma, bueno, sí invitar a la gente que se aproxime ahora para recabar información. Yo estoy personalmente brindando toda la información y creería que a partir de agosto ya va a comenzar efectivamente a funcionar con todo. El,
este sistema de créditos. Gracias, Guerrero, por estar. No, por favor. Vamos a conversar después muchas veces seguido, porque queremos que la gente... Y esto también repetimos, pero por la gente dice, ah, no me enteraba, así que nosotros, esto es normal que tiene repetición mañana. Hacemos una nueva pausa y vamos ya encarando la recta final de estas visitas. Y sí, estoy convencido, ¿no?, que le está sirviendo de mucho esto que dice Guerrero. Yo le tengo que agregar que esto está en marcha en la provincia. Que este municipio dice, en lugar de no informarle a ustedes, en lugar de hacerme el sote, dejarlo, que Dios lo ayude, creamos esta posibilidad de la economía popular, que así se llama la dirección del ingeniero Daza, que es un hombre político, que ha sido vicegobernador, que es un hombre fuerte, que ha sido diputado nacional, provincial, que ayudó mucho. Este hombre que está ahí, lo ha puesto el gobernador porque él es, cuando Zapla se fundió, él con un grupo de amigos levantó la empresa General Savio. A otro le decía, Rubén, vamos a hacer una empresa de transporte de camiones. No, yo prefiero poner la carnicería, el kiosco y el almacén y la despensa, están fundidos. Los que creyeron en él, hoy la empresa Savio va a Perico, viene por la Lajita a San Pedro, es una empresa grande de Oni y voy a hacer turismo. Y así, si tengo que nombrarle lo que ha hecho Rubén Daza, son muchísimas cosas, quien tengo yo el gusto de conocerlo. Hacemos la pausa.